Narcoterroristas. ¿Quién es en realidad este enemigo que desde abril del año pasado ya asesinó a más de 30 militares? En esta nueva emboscada lo que han atacado son senderistas y su objetivo era senderista, no narcotraficante. ¿Es acaso Sendero Luminoso, ahora organizado y fortalecido, el que viene sembrando terror en esta zona del valle del río Apurímac y N? Se ha sindicado a una ex profesora yacuchana, cuyo alias es Camarada Olga, como quien dirigió este ataque, seguida de los cabecillas y tres hermanos, Víctor, Jorge y Alipio Quispe Palomino. Son los que pertenecían al grupo de Guzmán y han mantenido su ideología, no la han perdido. Quizás Guzmán se ha transformado en el tiempo, ellos mantienen su misma política. Lo que han cambiado es la forma de acción, no atacan a la población, porque viven y conviven con ella. Ahora atacan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Para Jorge Montoya, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, este grupo armado sigue las líneas ideológicas de Abimael Guzmán y, como en los años 80, su objetivo es la toma del poder. Una visión con la que discrepan algunos analistas. Jaime Antesana asegura que los operativos contra subversivos de las Fuerzas Armadas han fracasado y seguirán haciéndolo mientras no se defina al enemigo, a quien se está combatiendo. El error está en el enfoque. Se cree que estamos enfrentando a Sendero Luminoso de los 80 o de fines de los 80 e inicio de los 90. Esto ya no es Sendero, esto es una estructura armada al servicio del narcotráfico. Según Antesana, este grupo armado ha evolucionado en estos últimos 8 años. De ser remanentes senderistas, pasaron a ser protectores de mochileros y traqueteros de la droga, luego productores de pasta básica de cocaína y ahora usarían la ideología para aparecer guerrilleros en los poblados y no solo narcotraficantes. Desde el año 99 ellos ya no pertenecen a Sendero Luminoso, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora cuando se autodenominan Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, sin aludir ya al pensamiento de Gonzalo. Ya le agradecemos pues que esta posición sirva a una mejor orientación del trabajo de todos nuestros camaradas combatientes que existen en el Perú, en las luminosas trincheras de combate, que por todos ellos también jamás claudicaremos. Desde el 2007 hacia adelante, lo que ellos buscan ya no solo es proteger cargamentos de droga, transportar su propia producción de droga, sino también controlar las rutas de la droga. Ellos ahora controlan las rutas de la droga. Una de ellas era Vizcatán. Precisamente las Fuerzas Armadas crearon en agosto del año pasado la Operación Excelencia para recuperar el control en el Vizcatán. Sin embargo, aún la zona no está controlada. En este nuevo ataque, las dos patrullas se trasladaban a pie desde la base Sanabamba en la provincia de Huanta hacia Supichipampa. Eran las 4 de la tarde cuando en el cerro Compata fueron sorprendidos a balazos con explosivos y a pedradas. Lamentablemente, cuando se actúa, siempre pueden haber bajas, siempre pueden haber heridos. Nadie está libre en una operación que no podamos tener bajas. Como un grave error estratégico, calificó el ministro de Defensa, Antero Flores Araos, el hecho de que los soldados patrullaran de día, incumpliendo la cartilla de seguridad para desplazamiento en el BRAE. Fuentes militares además nos confirmaron que por inteligencia conocían que el grupo narcoterrorista planeaba dar un golpe en Semana Santa. Entonces, ¿por qué no se evitó esta masacre? No es cierto que las bajas que las Fuerzas Armadas están teniendo sea producto del avance de las Fuerzas Armadas en la zona. Eso no es cierto. Según Montoya, recién se está retomando la lucha contra Sendero y el resultado no puede ser inmediato. Esto ha estado parado, la lucha de 7 años. En el gobierno de Toledo no se hizo nada para este tema, prácticamente. Y han ido creciendo y ahora son lo que son. Un grupo armado, focalizado. No es para asustarse, pero que para poder dominarlo va a tomar tiempo. Esto no es cuestión de un operativo y lo eliminamos, no. Esto es una lucha constante en los próximos 5 años. Entonces, ¿cuál es el perfil de los integrantes de este grupo armado? Uno, no matan población civil de manera indiscriminada.
2, visten uniformes, todos son uniformados. 3, hacen proselitismo abierto como una nueva organización, distinta a la de Abimael Guzmán y a Feliciano. Entonces este es el modelo FARC, es el modelo que ellos niegan que están en un modelo FARC. Pero es importante decirlo, ellos son una organización que básicamente lo que hace es transporte, protección, transporte, control de ruta. Usan armamento arrebatado de los policías y militares caídos en combate. Su discurso es conciliador con los campesinos y autoridades en los poblados. Antezana y Montoya coinciden en que este grupo armado supera en el terreno a los militares, pues conocen la zona y además cuentan con dinero producto del narcotráfico para abastecer su logística, alimentos, traslados y armas. Pudiera existir la posibilidad de que estos atentados tuvieran que tener alguna conexión con 7 personas que fueron intervenidas. Sin embargo, estas personas que habían sido capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía y pese a sus declaraciones firmadas y con huella, fueron puestos en libertad. Aquí no pretendemos ser alarmistas, pero la gravedad se mide por la cantidad de militares muertos y ninguna baja del otro bando. Además, nadie ha revelado cuántas zonas siguen en el control de este grupo armado. Estas emboscadas no parecen ser hechos aislados. Son vidas las que están en juego, la de jóvenes soldados cuya valentía se pierde frente a lo que muchos consideran una infructuosa política antisubversiva.